Hola, hola familia, bienvenidos un día más por aquí a mi invernadero. Hoy sí estamos acá dentro del invernadero una vez más porque ha estado 3 días seguidos que ha estado lloviendo. Entonces, si quería grabar video para que saliera video el día de hoy, sí o sí me tenía que quedar aquí en el invernadero. Y antes de que se ponga un poquito más caliente, aunque no está tan caliente porque, como les digo, está lluvioso y cuando está así, que casi no sale el sol, que está nublado y están haciendo bastantes lluvias, pues casi no hace mucho calor en el invernadero por el momento. Así que hoy sí me voy a quedar a trabajar aquí en la mesa que tengo aquí enfrente. Ya medio la desocupamos por ahí y traje estas macetas que voy a ocupar el día de hoy. Voy a hacer solo cuatro trasplantes el día de hoy porque el video no lo quiero hacer tan grande. Ya días estaba que quería cortar mi imbricata, miren, aquí la tengo ya. La Echeverría Imbricata Madre, donde he sacado todas las reproducciones que tengo, que he sacado a la venta. Y pues esta cabeza la decapité y ya la tengo aquí lista, que lo hice el día de ayer. Le puse, azufre para poderla plantar el día de hoy. Vamos a ver qué maceta de esta me queda bonita. Y les quería mostrar antes de que empezáramos. Miren, estas son las plantas que me compartió SOS Plantas al Rescate, Arely, y las quería mostrar una semana después porque yo sé que muchos se quedaron ahí afligidos porque les dije que casi recién que las había plantado acá, recibieron toda la noche una gran inundación que cayó de lluvias, pero miren, así están, yo las veo que todas están bien. No les ha pasado nada, no se les ve principio de pudrición ni nada. Así que como les dije que ya estaban quizás cicatrizados los cortes que Arely me mandó, pues no se ha empezado ni a podrir ni nada, todo está bien. No las desplanté, las dejé aquí así, confiando de que sí, que me iban a adaptar bien y que no les iba a pasar nada. Miren, ahí están. Entonces, para todos los que se preocuparon porque les dije que les había caído una gran tormenta en la noche del mismo día que las planté, se las quería mostrar para que vieran de que todo está bien. Así que vamos a comenzar con el videito del día de hoy. Muchísimas gracias por haber llegado por aquí, por ese apoyo que me le está dando a mis dos canales. Bienvenidos a todos los nuevos que se han suscrito, y si aún todavía no te has suscrito y quieres saber qué es lo que yo hago para tener plantitas así lindas y hermosas como lo viste en la introducción, pues por aquí tratamos de compartirles el día a día. Bueno, en este canal y en el canal del blog subo videos de lunes a jueves, el lunes y el miércoles en este canal, y martes y jueves en el canal del blog, y el viernes a todos los que son miembros del canal, por allí les agregamos un video extra los viernes. Así que trabajo de lunes a viernes todos los días. Yo estoy tratando de subir videos siempre en la semana. Así que si nos quieres acompañar por aquí en esta gran familia de suculentas que estamos creando por acá en esta plataforma, bienvenido, y gracias a todos los que ya están conmigo y desde que comenzamos el canal. Así que sin más, sin tanta cháchara, comencemos con el videito del día de hoy. Ok, vean, oficialmente vamos a comenzar, pero antes de empezar, miren, esta se me quebró, como les digo que está lloviendo bastante, y esta estaba bien, bien ya estirada, entonces se quebró, la voy a poner en una macetita aquí de estas de donde hago mi reproducción. También en vez de poner piedrita voy a poner un poquito de carbón. Oh, el carbón, les quería comentar porque me llegaron varias preguntas de que cuál era ese carbón que yo iba a empezar a usar, y les voy a estar dejando por aquí en una esquinita de la pantalla la captura de cómo se ve la foto de la bolsa, pero ese es de esta marca, ¿verdad? Ustedes, no importa, no es necesario que busquen de esta marca con tal que sea un carbón que diga que es vegetal. Miren, este lo voy a dejar así, un carbón que diga que es vegetal. Cuando es vegetal, lo que es que voy a comenzar con la imbricata, la corte que les enseñé que tengo ahí de la imbricata. Voy a poner la telita esta tela. También me han preguntado los nuevos que van llegando al canal, es la tela de la que usamos para secar la ropa en la secadora. Yo no la tiro a la basura, la ocupo aquí. A los que están conmigo desde antes, pues ya saben que esa es la telita que yo uso. Pero les estaba diciendo el carbón,
Con tal que en la bolsa diga que no contiene químico y que no es carbón artificial que hayan hecho, sino que haya sido, miren cómo me quedé ya negra las manos por el carbón, carbón que haya sido leña quemada, no sé, leña, madera, no sé cómo le dicen en sus países, pero del fuego que da el, ¿cómo se llama? Ay, el vegetal. Ya después de que se ha quemado la leña, todo los pedazos que quedan ahí que se enfrían, ese es el que también venden y ese es el que es bueno para las plantas, porque si le pone del otro va a quemar sus plantas porque trae químico. Miren, este ni les dije ya para estar diciendo lo del carbón. En esta voy a dejar la. Ay, ya me ennegrié las manos por el carbón. La imbricata esta que corté ayer, vean, la voy a dejar aquí, hermosa, miren cómo quedó. Pero me voy a hacer a un ladito estas que me estorban para ponerlo aquí en la pantalla, que lo vean, miren. Así quedó esta hermosa imbricata en esta linda maceta, vean. Otra vez muchísimas, muchísimas gracias a Rosaura que me compartió las imbricatas el año pasado. Y vean, hermosísima. Bueno, terminamos con esa. Lo otro que quiero hacer el día de hoy es separar dos plantas. Ay, se las quiero mostrar porque también ya días andaba en eso, que les quería mostrar estas plantas para enseñarles la diferencia. Vean, yo no sé si ya aquí cuando se las ponga aquí a la par las dos juntas, si les van a ver la diferencia. Miren, esta es la Echeveria mensa. Y en muchos videos anteriores yo les he hablado de las mensas. Mire, tengo estas dos que las puse aquí súper, súper peques, pero ya no caben en la maceta. Miren, están en una maceta de 6. Entonces las voy a separar. Estaba pensando poner una en una maceta de estas bonitas que tengo por aquí y la otra siempre dejarla en esta maceta. Pero miren cómo se han hecho estas mensas aquí. Se han hecho inmensas estas mensas y están súper, súper lindas. Y la mensa, muchas veces cuando yo he presentado la linda Jean, me la han confundido con la mensa, pero son bien, bien diferentes. Entonces tengo dos cabezas también acá de la linda Jean, la Echeveria linda Jean. Entonces miren, las hojas yo veo que son como más gruesas, casi sí dan una terminación igual a la mensa y los colores se asimilan, se acercan un poquito, pero sí son totalmente diferentes. Entonces, cuando he trabajado a veces con la linda Jean y les he mencionado la linda Jean y así, me la han confundido que muchos dicen, no, esa es la mensa. Yo la veo súper diferente. Sí le da un medio aire, pero sí se ven los colores y todo. Entonces, esta es la linda Jean y también quiero separar estas dos cabezas y también dejar la más peque quizás aquí y la más grandecita en una de estas dos. Opérenme, tal vez puedo poner a Linda allí en estas dos pequeñas, la más pequeña en esta y la más grandecita en esta rosada y en esta dejar una de las cabezas de la mensa que tengo aquí súper inmensa. Gracias por todo el apoyo que me le dieron al video el lunes de que estuvimos haciendo los trasplantes súper, súper gigantes. Si aún todavía no ha visto ese videito, pues lo invito a que pase por allá. Miren, voy a comenzar con esta, una de estas la voy a pasar para acá. La vamos a sacar. Ay, pero me hizo falta el plato para no hacer regalo. Siempre me falta algo. Espérenme, ya vengo. Pues ve, aquí está, ya regresé. Ya traje el platillo, vamos a seguir aquí. Pero antes de seguir, les quiero mostrar algo. Fíjense que ayer fui otra vez a caminar por allí con mi perrito, que les digo que a veces salgo a caminar. Y hoy sí le grabé un segmento que les voy a dejar por aquí en esta esquina la imagen de cuando iba por allí con mi perrito. Y me encontré otra vez con la casa esa que les digo de que ya son dos ocasiones anteriores que me voy encontrando cosas por allí que ustedes han visto la transformación de lo que he hecho. Las dos primeras cestas de como de tipo de madera o alguien por ahí me comentó qué material era eso, pero ya no me acuerdo. Que quedaron súper lindas, yo creo que las subí en el canal del blog. Y creo que también en el canal del blog subí la segunda vez que me encontré dos teteras de cerámica. Que fíjense que
Bueno, ya les cuento. En lo que voy a hacer un trasplante les voy a contar. Pero miren, esto fue lo que me encontré el día de ayer, este caballito. Y trae aquí un depósito, solamente que no le he hecho todavía el orificio de drenaje. Entonces le voy a hacer el orificio de drenaje. Y muy pronto, espérenlo por ahí. No sé si va a ser en algún choro o en algún video, por algo lo voy a agregar para ver qué plantas le vamos a seleccionar a este hermoso caballito por acá, así como está. Y hoy sí se los grabé porque siempre les digo, voy a traer la cámara lista o el teléfono o algo para grabarles cuando me vuelva a encontrar algo más en esta casa, pues que yo creo que ellos todas las semanas están sacando algo por allí, pero hoy sí sigamos acá con el trasplante. Ok, vean, vamos a separar esta mensa de acá. Yo creo que ya lleva por aquí como que, miren, Echeverría Mensa. Creo que tiene como, espérenme, lo voy a sacar primero toda la piedrita y después el cepellón de sustrato. Voy a apartar esta piedrita. Vamos a ponerlo así por aquí. Creo que tiene como 6 meses en esta maceta, que yo las puse súper, súper peques por acá. Y pues yo veo que ya no le queda. Miren todo el montón de raíces que tiene. Vean, ya no quedan en esta maceta. Pues aquí solo voy a dejar una y voy a trasplantar la otra en esa maceta bonita que está por ahí. A ver si se deja. Ay, es que yo creo que esta es la original y esta como que es. Le nació aquí de lado. Ay, 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 no sé si va a salir. Yo creo que no va a salir con raíz, no sé. Porque se le nació así por un lado. Es su hijo. Este es el hijuelo. Miren cómo se ha hecho ya. Qué hijuelo este más grandote. Ay, a ver si no lo estoy molestando demasiado. No le, ahí está. Miren, si sí, no salió con raíz. Porque estaba ensamblado en la. Oh, como no tiene un poquito de raíces por aquí. Estaba ensamblado como una ramificación de la madre. Miren, solo este poquito de raíz le quedó. Pero vean, aquí lo vamos a tratar como un corte, como un esqueje. Y pues voy a realizar esto él solito acá en esta maceta grande. Ya no la vamos a molestar. ¿Y qué les estaba diciendo? Ay, ay, ay. Ya me metí en problemas. Porque ya dije que voy a tratar de llevar el hilo de lo que les estoy comentando. Vean, este va a quedar así. Bueno, así me va a quedar este en su misma maceta que en la que estaba. Y vamos a tratar de poner este acá en esta maceta. Ya me acordé de lo que les estaba diciendo. Era que les iba a contar lo de la tetera. Porque en el video, yo creo que sí fue en el blog. No me acuerdo bien si fue en el blog o aquí que se lo subí a ustedes. Que les dije que el fin de semana, las primeras personas que vinieran a colaborarme, a comprarme plantas, les iba a regalar esas teteras que había, esos adornitos así como quedaron, ya que me los había encontrado regalados en la calle y que yo no había invertido para comprarlos, pues que los iba a regalar a las primeras 2 personas que vinieran por aquí a colaborarme a la tienda el fin de semana. Y les tengo una historia que ustedes creo que no la van a creer. Pero si me creen bien y si no me creen, pues ni modo. Miren, apareció una chica como a eso de las 10 y 10. Yo les dije que vendo mis plantas los sábados y domingos de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, 10 minutos después de que yo ya estaba listo por acá, miren, así lo voy a dejar. Oh, no le he puesto. Le voy a poner azufre al corte que hicimos para luego meterlo aquí en la. Aquí a este corte que provocamos para que no vaya a tener problemas. Se aseguran de que siempre les he comentado de que uso el sustrato seco, pero como quiera yo siento que aunque abra, como la acabo de abrir la bolsa, la acabo de hacer este sustrato, pero la bolsa por dentro como que mantiene cierta humedad, entonces no está al 100% seco, pero no va húmedo de que yo lo haya mojado ni así, está húmedo la poca humedad que la bolsa trae, pero como yo
trato de sellar el corte, ya sea con azufre. Aquí tengo azufre, es el botecito que ya se me terminó de enraizador, pero lo lleno de azufre para seguir usando el botecito. Y pues miren, me va a quedar este así, ya acá en esta maceta bonita. Esta es otra mensa. Entonces ya terminamos con las mensas, porque ya esta la dejé acá y aquella allá. Entonces en estas dos macetas que me quedaron voy a separar lo que es la linda gin que viene acá. Pero les decía, miren, el sábado, no sé si fue el sábado o el domingo, 10 minutos después de que yo había abierto mi tienda, apareció una chica. Yo le calculo que entre 25 años a 30, algo así. De 25 años a 30 creo que tenía. Y me dice: hola, buenos días. ¿Está mi mamá por acá? Me dice: mi hermana. Y le digo: ¿qué? Sí, me dice, mi mamá y mi hermana. No, aún no ha venido nadie por acá. Miren, este está también casi igual que el que acabo de separar, pero me voy a terminar de deshacer bien este cepellón de sustrato y les muestro para que vean bien cómo se ve. Miren, de acá de esta, y creo que esta es la principal, sale esta nueva ramificación para la segunda. Entonces casi me va a quedar igual, no me va a quedar con raíces porque están así juntas las dos. Ay. Oh, sí, pero salió con raíz, vean. Y este también quedó con raíz. Entonces, y me dice: ay, me dice que quedamos con mi mamá de vernos aquí en su local. Miren, esta es la más pequeña, la voy a poner en esta, y la más grandecita en la rosada, que es la otra. Nos quedamos de vernos aquí, me dice, y yo vengo desde Chicago. Y le digo: ¿Qué? Sí, me dice, vengo desde Chicago y mi mamá vive en Saginaw. Y pues aquí era el punto medio de los dos lugares para reunirnos acá y vernos acá y comprarte plantas. Y le digo yo: espérate, pero desde Chicago. Y me dice: sí, vengo desde Chicago. Y le digo: ¿cuánto manejaste desde allá hasta aquí? Y me dice: pues manejé 3 horas y media. 3 horas y media desde Chicago hasta aquí para venirte a encontrar aquí con tu mamá y comprarme plantas. Sí. Y tu mamá y tu hermana que vienen camino vienen de Sagana. Y sí, vienen de Sagana. Y Sagana queda como a 1 hora y media de camino. Y acá como que es el... Miren, en el mismo corte, aunque lleve raíz, lo voy a sellar siempre con el azufre, para evitar de que pues por ahí se vaya a filtrar algo que vaya a dañar la planta. Entonces miren, va a quedar así. Entonces le sigo contando y me dice: sí, salí bien de mañana, antes de las 7 de la mañana. Salí desde allá, desde Chicago. Espérenme aquí, creo que le puse, siempre me pasa lo mismo, puse demasiado sustrato y quiero que ¿cómo se llama? Como está bien largo y no le quiero cortar, quede más. No, yo creo que incluso hasta le puse mucho carbón, porque como está muy largo el ¿cómo se llama? Ah, ya se me olvidan las palabras. El tallo este, entonces quiero que quede así, ajá, así ve, bien enterrado. Entonces les contaba. ¿Y cómo fue eso? Le digo yo, que tomaron la decisión venir desde tan lejos hasta aquí a comprarme planta. Ay, me dice, lo que pasa es que nosotros somos bien fanáticos con las suculentas. Ah, pero a todo esto eran personas americanas, ¿eh? No era en español, era todo en inglés. Porque son personas americanas que vinieron el fin de semana. Bueno, casi siempre vienen personas solo que hablan en inglés, americanos. Casi pues aquí a esta área donde yo vivo no hay mucha influencia hispana. Sí hay, sí han venido algunos hispanos, pero casi la mayoría de todos los que vienen por aquí los fines de semana, todos son americanos o de color. Mire, así va a quedar esta acá, linda. Entonces, y me dice, mi mamá, me dice, ella se pasa en internet viendo a ver dónde hay algún lugar que las plantas salgan económicas y así. Entonces ella puso en Google, ¿en qué le dijo? En Google, me dice, buscó que en el área aquí cerca, que no fuera tan retirado, mira, hoy ya no le voy a poner tanto carbón porque no quiero que me pase lo mismo este, porque veo que también está un poco largo el tallo. Entonces, y me dice,
Buscamos por allí, me dice, a ver a dónde había. Le voy a deshacer más el cepellón de tierra para que tenga solo el nuevo sustrato con los nuevos nutrientes. Ay, esta me va a encantar. Más que la ¿cómo se llama? El color de la macetita está muy linda. Vean. Entonces, les sigo contando la historia. Me dice, sí, mi mami es bien fanática con las suculentas. Y pues buscó ahí en Google y en Google le dio que la mejor opción de donde encontrábamos plantas suculentas económicas y baratas era este lugar, me dijo. Entonces ella estuvo viendo las fotos que tienes ahí en las tiendas que tienes, porque vimos que tienes Exim y que tienes Facebook y que tienes. Y yo le digo, yo estaba bien extrañado. Y le digo yo, ¿en serio? Le digo. Y después le dije, también tengo canal de YouTube, pero el canal de YouTube, pues todo es en español y no lo vas a entender. Y me dice, igual no, nos vamos a suscribir porque al menos vamos a estarte viendo todo lo que vas haciendo. Y si podemos ponerle traducción ahí, que vayan pasando las letras traducidas, pues mejor. Me dice, si no, pues a nosotros nos va a dar gusto solo ver tus plantas en los videos, ¿me? Así que también nos vamos a suscribir al canal de. Mire, así quedó este otro. Quedó pero preciosa esta linda yin también por acá. Y miren, quiero ver. Creo que ese es todo lo que iba a hacer el día de hoy. Y no quiero hacer un video así tan largo porque quiero limpiar todo esto. Miren, porque como está todo húmedo y así, ya voy a limpiar esto y voy a seguir. Espérenme. Es que vean que lo que pasa es lo siguiente. Que las macetas estaban afuera y como les digo yo que ha llovido bastante, pues se me han mojado y están todas mojaditas. Y cuando las manipulo y las toco y así, me hace un solo cochinero cuando las toco y tengo el contacto con la maceta y después con el sustrato. Entonces les decía, pues vinieron, anduvieron por aquí viendo todo el invernadero, ya felices, no se querían salir del invernadero. Me dice, este invernadero está tan lindo que nos queremos quedar aquí para siempre o toda la tarde, por lo menos el día de hoy. Me dice, yo sé, les digo que tienen que regresar otra vez a su casa. Así que, pero por mí, pues no hay problema. Tienen todo el día para poder estar aquí, les digo yo, viendo todas las plantas ahí en el invernadero. Y pues la cosa es que se la disfrutaron bien. El siguiente día incluso la señora me mandó un mensaje en Exi y me dice, ay, nos hemos disfrutado el viaje que hicimos hasta allá, valió la pena, todas las plantitas que te compramos están súper bellas y así. Entonces lo que les quiero decir es que a ellas les tocó ganarse los dos teteros que hice, que dije que iba a ganar, ¿cómo es que iba a regalar a las personas que vinieran tempranito a colaborarme? Y pues me dio satisfacción porque vinieron desde tan lejos. La chica de 25 años a 30, más o menos le calculo, manejó 3 horas y media para llegar hasta acá. Y a ella le di la opción primero de que escogiera. Yo le dije, mira, vas a escoger de entre estas dos teteras, ¿cuál quieres de regalo por haber hecho ese esfuerzo, haber venido desde allá a colaborarme? Y gracias por venir y pasar un momento contigo y las plantas que me compraste. Así que escogió, creo, la más pequeña porque sabía que la segunda que quedara libre iba a ser para su hermana y para su mamá. La hermana creo que quizás está más joven que ella, entre 20 a 25 años, quizás algo así les calculo. La más joven entre 20 y 25 y la mayor entre 25 a 30. Y la señora, la mamá que andaba con la que las dos. La menor y la mamá venían de 1 hora y media de camino y ella, la más grande, venía de 3 horas y media de camino. Entonces me dio una gran satisfacción de que fuera a ellas que les diera los regalitos de las teteras que yo había mencionado aquí en el canal que iba a regalar. Así que me dio mucha, mucha satisfacción. Y no saben qué alegría me dio que vinieran desde tan lejos, solo por venir a pasar tiempo a mi invernadero y a comprarme las plantas. Pero miren, así me quedaron. Esta es la imbricata. Miren qué preciosa como quedó. Ay, disculpen que les tenía hoy ese chambrecito. O como dicen por allí, historia time. Entonces, miren, así quedó la imbricata aquí. No la voy a regar por ahí por una semana para que desarrolle sus raíces. Y pues así está la linda gin más grandecita. Miren. Quedó en esta no es rosada, es dado tonos así como entre rosado y moradito.
más quizás se ve, quizás aquí en la cámara se ve rosada, pero aquí en realidad creo que se ve más moradita que rosada. Miren, esta es la más grande y pues así aquí me quedó la más peque en esta ocre. Y aquí vamos a ver cómo se siguen desarrollando. Y pues la mensa, esta, ahí esta no la limpié. En esta maceta, sí, estas macetas las traje la semana pasada. Tengo más, pero no quiero hacer el video de hoy tan largo porque lo estoy subiendo el mismo día y quiero que sí o sí salga hoy. Porque a veces estaba hablando con una suscriptora y miembro del canal, con Agné, que le digo, como a veces los videos unos se me adelantan y otros se me atrasan y así. Tengo un solo arroz con leche por aquí en los dos canales, que en una cosa digo otra y después ya han visto algo cuando ven lo otro después, y un solo enredo. Pero miren, así quedó la más grande, la ¿cómo se llama? La mensa más grande en siempre su maceta esta. Y pues en el video que sale mañana les voy a hacer un pequeño recorrido para mostrarles dos actualizaciones. Me han estado preguntando que les muestre cómo van las coreanas últimas que pedimos y cómo van las que están en la micorrisa. Así que mañana en el video que sale en el canal del blog, no se lo pierda, ahí voy a mostrar las actualizaciones de cómo van las coreanas en su recuperación y cómo van las que tenemos en las micorrisas. Si han tenido avance o no, pues mañana sale en el video. Y otra cosita, que no quiero dar mucha, mucha así explicación al por qué, pero si me van a comprar plantas y pueden hacerlo directamente conmigo, me pueden contactar. Ya se los he dicho en muchos videos anteriores que me pueden contactar por medio de Facebook o por medio de Instagram. Y a mí me va a salir súper, súper mejor que me contacten directamente a mí y no busquen otras tiendas por otro lado. Si quieren ver fotos de las plantas, yo tengo un Instagram separado a mi Instagram personal. Que mi Instagram personal también ya lo he mezclado con todas estas plantas. Ya ustedes van a ver solo publicaciones de plantas. Pero tengo un segundo Instagram que hice el año pasado, que justo se llama el mismo nombre de la tienda que subí en Etsy. Siempre se llama Su Cosecha. Entonces, si ustedes quieren buscar en Instagram Su Cosecha y me quieren textear cualquier cosa relacionado con las plantas por allí, también síganme por allí en Su Cosecha en Instagram. Por aquí les voy a estar dejando el nombrecito para que les sea más fácil buscarlo. Es Suku, de las primeras cuatro palabras de suculenta, y Secha, de mis letras de abreviatura de mi nombre completo. Entonces, al unirlo los dos queda Suku Secha, de César Chávez y de suculentas. Entonces, por eso es que el nombre de Suku Secha. Entonces, por ahí pueden buscarme en Instagram y así estoy como Suku Secha. Ahí he hecho varias publicaciones de las plantas. Si quieren ver qué son las plantas que están disponibles también para la venta, y me pueden contactar por allí por Instagram o por mi Facebook y yo les voy a estar atendiendo. Mañana les doy una media explicadita y les muestro plantas de las reproducciones que ya tengo disponibles también para vender, y les doy la idea de algunos precios que yo manejo acá directamente conmigo. Entonces sale un poquito más cómodo porque con Etsy hay que pagar ciertas cositas por allí. Entonces, no el 100% del dinero que se paga en Etsy viene a dar al bolsillo acá de mi invernadero, sino que hay dinero que se queda por allí trabado, por allí por algunos lados. Entonces, por eso hay que subir un poquito los precios de las plantas. Pero en realidad, si usted me contacta directamente a mí, pues podemos hablar de precios un poquito más económicos de todas las reproducciones que yo voy haciendo. Y hoy sí, ya me tardé mucho en esta despedida. Gracias a todos por siempre estar por aquí apoyando mis dos canales. Feliz ¿qué? Semana para todos. Estamos a media semana, así que nada, gracias por siempre darme su like, por sus comentarios. Recuerden, pueden dar comentarios aquí en la parte de abajo, yo los estoy leyendo todos los comentarios y es un placer para mí leerles y también contestarles. Así que nada, cuídense todos, estén donde estén, un abrazo a la distancia y hasta un próximo videito. Chao, Link.